Hola a todos y todas, a expertos y expertas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo personalizar los botones del lápiz compatible con Windows Ink. Ya sea el lápiz de Surface, ya sea el Bamboo Ink o cualquier otro lápiz que venga con cualquier dispositivo con Windows 10 y compatible con Windows Ink. Bien, esto es muy sencillo porque, bueno, pues por norma general el lápiz viene configurado con una serie de funciones, pero todo ello se puede personalizar. ¿Cómo? Pues es lo que vamos a ver. Lo único que tenemos que hacer es ir al menú Configuración. Dentro del apartado Dispositivos, Lápiz y Windows Ink, y aquí vamos a ver todas las opciones que tenemos para personalizar nuestro lápiz. Algo tan básico como, por ejemplo, elegir la mano con la que escribimos, ya sea mano derecha o mano izquierda, en caso de que seamos zurdos. Y luego, bueno, pues una serie de configuraciones que tenemos aquí a continuación para, pues, ajustarlo como nosotros queramos. Bien, si vamos ya a los propios botones del lápiz, aquí es donde, bueno, pues podemos personalizarlo como nosotros queramos. Por ejemplo, de forma predefinida, el lápiz de Surface viene que con un solo clic abramos el área de trabajo de Windows Ink, como vemos ahí. Si hacemos doble clic, hacemos una captura de pantalla. Y si mantenemos presionado, accedemos a las notas rápidas. Bien, pues todo esto lo podemos personalizar. Y por ejemplo, pues bueno, el clic en el botón superior del lápiz, pues lo voy a mantener. Pero al hacer doble clic, pues dentro del área de trabajo de Windows Ink, ¿vale? Además de tener otras opciones que nosotros podemos personalizar aquí, podemos elegir otro. Pues por ejemplo, el acceder al bloque de bocetos. Entonces directamente haciendo doble clic, accederíamos al bloque de bocetos. Pero bueno, yo prefiero tener algo ahora mismo que bueno, pues responda a lo que suelo utilizar más habitualmente, como por ejemplo, pues vamos a seleccionar una aplicación universal y dentro de todo el listado que aparece aquí, veis que aparece pues desde aplicación del tiempo, de aplicación de fotos, otras que yo tengo instaladas, como Instagram, aplicaciones universales como Mapas, Edge, etcétera, ¿no? Aparecen un montón. Netflix incluido. Pues bueno, yo voy a utilizar y voy a agregar la de Facebook, que es una de las que más utilizo. Bien, para mantener presionado, dentro del área de trabajo de Windows Ink, yo tenía predefinido notas rápidas, pero voy a utilizar, en vez de otras opciones como me sugiere, como Cortana o otra aplicación universal, como la que he agregado yo antes de Facebook, voy a agregar una aplicación clásica. Y aquí podemos examinar y elegir una aplicación que nosotros tengamos en nuestro dispositivo instalado para poder acceder a ella mucho más rápidamente. Por ejemplo, voy a utilizar la de Photoshop. De esta forma, si yo ahora hago doble clic, pues directamente accedo a Facebook para poder, bueno, pues ver todo lo que está pasando en el día a día. Y luego además, si yo ahora mantengo presionado, pues vamos a ver cómo directamente accedo a Photoshop. De una forma muy, 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 muy sencilla, muy accesible, y que nos ofrece pues este tipo de configuración de Windows 10 para Windows Ink, y que está disponible según los botones personalizables de cada lápiz para que lo podamos configurar. Así que esto es todo, chicos. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!